titulares. Los padres de familia en su mayoría no saben lo que hacen sus hijos ni en su tiempo libre ni en la escuela, hasta que vienen consecuencias tales como el mal uso de las redes al buscar materiales inadecuados. No solo es material de sexualidad, sino también de violencia. Ahora sí que hasta que se rompe el vaso, los padres se preguntan qué está pasando, señaló José Alan Flores Murguía, director del Instituto de Salud Mental de Durango. Bueno, lo que tenemos detectado es de que los padres de familia en su mayoría no saben lo que hacen sus hijos en su tiempo libre, ni siquiera en la escuela, hasta que vienen consecuencias. ¿Cuáles consecuencias? Pues vemos que hacen mal uso de las redes, que empiezan a ver material que, para el cual no está permitido para un menor de edad. Y no nada más me refiero a material de sexualidad, sino también de violencia. El nombramiento del director municipal de finanzas es nulo de pleno derecho. No cumple con los requisitos que marca la ley orgánica del municipio ni la constitución del estado. Así lo denunció el presidente de la barra de abogados, Martín Estrada Arreola. Ahí es nulo de pleno derecho. Igualmente también, ¿por qué? Porque no se cumple con los requisitos que establece la ley orgánica del municipio ni la constitución del estado. ¿Cuál es uno de los requisitos esenciales? Si no tiene este requisito, no puede ser. Asegura Enríquez que no violó la ley en el nombramiento de su tesorero. Las acusaciones son puntos de vista, manifestó el alcalde duranguense, y aseguró que respaldará documentalmente que su tesorero cumple con los requisitos de la Constitución. Es un punto de vista, nosotros vamos a seguir con nuestro equipo de trabajo. Tenemos el respaldo de la revisión que se hizo, tiene más de 3 años participando en el proyecto en Durango, de modo que respaldaremos como lo hicimos. Tengo la información por parte del propio licenciado en administración, Francisco Bueno, de modo que estamos tranquilos y estamos trabajando. Óscar Enrique Neri Eugenio, de 26 años de edad, al caminar por una de las calles de la colonia Cielo Azul, donde tiene su residencia, fue interceptado por un sujeto al que solo identificó con el apodo de El Nacho, quien sin mediar palabra alguna sacó de entre sus ropas un machete con el que lo agredió en repetidas ocasiones para posteriormente darse a la fuga. Los hechos ocurrieron el día de ayer cuando Óscar Enrique se encontraba caminando por una de las calles de su residencia y en un momento determinado le sale al paso un sujeto al que solo identificó con el apodo de El Nacho, quien sin mediar palabra alguna saca de entre sus ropas un machete, agrediéndolo en repetidas ocasiones para posteriormente darse a la fuga, con los resultados de descritos. Titulares.